Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geeksto. ¿Cómo estás leyendo en el título? Sí, yo no sé cómo te lo vayas a tomar, pero lo que estás leyendo es verdad y te lo voy a explicar a continuación. Nuevamente, los créditos de esta información va de lleno para el Twitter de El Diario de Einherjer. Aquí abajo te voy a dejar un link para que estés al pendiente de todo lo que suban, porque estos muchachos, en cuanto a Shumatsu no Valkyrie y sus spin-offs, se llevan todos los 10 del mundo, pues la información que suben es puntual y verídica. Así que sin más, pasemos de lleno con el video. Lo sé. Lo más probable es que estés un poquito decepcionado por lo que acabas de leer en el título. Pero déjame explicarte más o menos cómo está la situación. Como sabíamos hace un tiempo, un spin-off de Jack el Destripador iba a salir, así como ya salió el de Lubu, ahora van con el de Jack el Destripador. El fandom está emocionado, pues quiere saber un poquito más acerca de ese asesino tan famoso que se hizo en Inglaterra. Pero ahora se han filtrado algunas páginas, han salido como algunos adelantos en los cuales nos da a entender que prácticamente el Jack que nosotros conocimos en el Ragnarok no es el Jack el Destripador original, así como lo estás escuchando. Hay una página en específico donde vemos al verdadero Jack, el cual era un periodista de ese entonces, y da la casualidad que el Jack que nosotros conocemos lo encuentra y lo asesina. En ese momento, Jack el Destripador prácticamente está enamorado del verdadero Jack, o sea, lo ve como su mayor admiración, su ídolo de la vida. Y todo te lo estoy explicando mediante las imágenes, obviamente, porque el capítulo completo todavía no ha salido, falta un poquito de tiempo. En cuanto salga, pues a ver si le hacemos reseña, depende cómo le vaya a este video. Y vemos a Jack el Destripador prácticamente admirando al verdadero Jack el Destripador. Pero tú te preguntarás, ¿entonces es un impostor que tomó y suplantó toda la fama del verdadero Jack? Y si es así, ¿cómo carajos acabó con un dios? Prácticamente no fue así. Sí, es cierto, Jack el Destripador ya estaba ganando su fama en Inglaterra porque había asesinado a varias señoritas de la vida galante, pero fue Jack, el Jack que nosotros conocemos, quien le terminó de cimentar toda la fama posible, pues él fue el que ocasionó todo lo que vino después. Toda la fama que se le generó a Jack el Destripador fue ocasionada por el Jack de nosotros, el que conocemos y siempre hemos visto. El que hubiera pasado si no hubieran asesinado al verdadero Jack el Destripador es incomprensible y no se podría abarcar algo así hasta el momento porque el capítulo no está completo. Pero muchos destinos, muchos caminos hubiesen sido posibles. Por ejemplo, él hubiese asistido al Ragnarok, o quizás no, quizás hubiese parado con sus asesinatos. Y es posiblemente que eso sea el detonante para que el Jack que conocemos lo haya asesinado y tomado su respectivo lugar. Después de todo lo que te acabo de platicar, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves de buena manera, de mala manera? A mí en lo personal, quiero que se adentren mucho más en la historia de por qué lo hizo, qué fue lo que hizo para ganarse la fama y todo lo demás. A muchos no les gustó el spin-off de Lubu, que porque pues, no era necesario, no se necesitaba meter. A otros más les encantó. Yo en lo personal no lo he leído, no puedo dar una opinión certera de que si el spin-off de Lubu es una chingonería o no, porque no lo he leído. Pero hay una parte también que se dice que pues sí, en el Ragnarok solamente te dejan cachitos de lo que fueron, no te meten de lleno a su historia, de todas sus hazañas, y solo sabemos por ejemplo que Lubu es fuerte y que en este caso Jack es un asesino en serie, y ya, hasta ahí es la premisa que nos dan de los personajes. Pero no tenemos en conciencia todo el contexto detrás de todos ellos. No sabemos lo que hicieron, no sabemos de lo que fueron capaces cuando estaban vivos y mucho menos. Entonces, esta historia a mí en lo personal me intriga mucho más que la de Lubu y creo que sí la voy a seguir. Quizá le esté haciendo reseñas por acá, por el YouTube. Y pues eso. ¿Qué te parece a ti? Por favor, coméntame, quiero leer tu opinión, que es lo más importante porque siento que se va a armar un debate aquí muy cabrón. Pero, pues para eso está YouTube, que no.
Espero el video te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos, que me estarías ayudando muchísimo. Aquí abajo te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas y me sigas, para que vayas y le des like y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales. También te dejo el link del Twitter de estos chicos que son geniales con todas estas cosas. Y pues, nos estamos viendo hasta un próximo video. Chau, chau a todos, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chau, chau.